Hola amigos, bueno, hoy mirar el bosque que voy a hacer va a ser a la pluma y luego le voy a dar un poquito de aguada. En esos círculos os he remarcado un poquito lo que es el tema que voy a recoger. Voy a hacer ciertos desplazamientos de árboles. En este concretamente no tengo hecho nada con lápiz de dibujo. Entonces voy directamente con la pluma desarrollando lo que es el árbol, el tronco. Hacerlo de forma como si estuvierais trabajando con un lápiz, muy, muy suave. Que eso os va a servir luego para ir marcando con más insistencia e ir incrementando los oscuros. Pero en un inicio hacerlo suave y ligero, rompiendo lo que es la línea y buscando esa seguridad de trazado. Para los que os cueste un poquito hacerlo directamente, pues iniciar primero con un lápiz, pero no hagáis con el lápiz excesivo dibujo, porque no se trata de repasar luego el lápiz, sino simplemente que te pueda servir en todo caso de orientación por dónde van los tamaños, las formas. Las tramas que utilizo prácticamente son las mismas casi siempre, porque se me adaptan muy bien a lo que son los troncos, los árboles, y es lo que me gusta. Cada uno tiene que buscar sus propias tramas según su carácter o la funcionalidad que le quiera dar. Me estoy deteniendo en lo que es el árbol central. Todavía no he incorporado nada de fondo. Quiero que este me dé la medida para luego simplemente hacer un fondo de apoyo. Entonces lo que estoy haciendo es pasar las tramas, oscureciendo el tronco principal, para luego posteriormente hacer el fondo. Ya veis que ahora pues podéis ir incrementando la intensidad de la pluma. Porque ya el esqueleto ya lo tenéis realizado. Esta es una época bastante bonita, para este tipo de trabajos, porque los árboles, concretamente estos de roble, que son los que más me gustan para trabajar a la pluma, pues no tienen hojas. Entonces aprovecho la visibilidad de las ramas, de los troncos y disfrutar un poquito de ese juego. Ya siento la molestia esta de la luz y sombra, pero es que claro, cuando estás en el campo no tienes que pelearte con estas cosas, no hay más remedio. Aquí prácticamente ya había desarrollado el fondo y ahora le estoy pasando el pincel. Lo que hago es fundir un poquito la trama y darle de esa manera un poquito de gris al árbol principal. Luego también a la parte del fondo. De una forma suave, también le incorporo la tinta rebajada, que más bien casi es la propia tinta que con el agua la puedo disolver. Aquí ya estoy insistiendo más en los oscuros, con este pincel y un poquito de tinta más densa, lo que hago es remarcar
esos refuerzos de oscuridad para que coja vitalidad el conjunto. Eso prácticamente lo hago con este tronco principal. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, si os sirve, fenomenal. Hasta pronto, hasta un próximo vídeo. Agur.